Hoy, después de 44 años, yo creo que Boscal es patrimonio, patrimonio santandereano y por qué no decir del oriente. Nosotros atendemos casi 1 millón de personas en el año de 7 departamentos. Y pues estamos desde hace todos esos años construyendo región, haciendo que finalmente los servicios de salud tengan una calidad superior, que sean referente no solo nacional, sino internacional. Bueno, Foscal tiene una historia muy, muy curiosa, y es que cuando tú hablas de 20 años de experiencia en la búsqueda de internacionalizarnos, pues como que suena mucho tiempo. Y efectivamente nosotros empezamos con esas misiones oftalmológicas y la gente se atraía muchísimo más, era por el paseo que se le estaba ofreciendo y no tanto de pronto por irle a quitar sus gafas, que en ese entonces pues era algo muy novedoso, que teníamos sino 2, 3 máximo instituciones en Colombia. Y al cabo de los 4 o 6 años nosotros empezamos a pensar como institución en por qué no apostarle a internacionalizar unos servicios de los cuales nosotros estábamos seguros lo sabíamos hacer muy bien. Para Foscal fue realmente retador porque empezó con una persona. Cuando empezamos a ver los resultados poco a poco, entonces ya se fue estructurando un servicio, ya efectivamente todo el tema del bilingüismo empezó a recobrar muchísima importancia, entonces ya empezamos a hacer unas alianzas con universidades. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a pensar juntos en que Santander tiene que ser un espacio de salud, pero de salud internacional, y asimismo pues la profesión y la formación exige que tenga esa lengua para así poderlo hacer, y en alianza con la UNAP, que ha sido pues nuestro socio aliado de sangre y de nacimiento? Hoy ya contamos con toda una unidad, son 10 personas exclusivamente trabajando en nuestra unidad de servicios internacionales y planes especiales. El principal resultado de estar alineados con una estrategia de internacionalización se llama Foscal Internacional Zona Franca. Es un proyecto que realmente reúne todas las virtudes de un proyecto de internacionalización, no solamente desde el desarrollo del talento humano, del talento especializado de nuestros médicos, sino realmente uno de los resultados más gratificantes en toda esta carrera de intento de salir a buscar el mundo y a ofrecer tantas cosas que podemos hacer desde Foscal, son los testimonios. Y es ver que hay gente afuera que realmente venía buscándonos desde hace mucho tiempo. Y cuando tú te encuentras con esas historias de vida donde efectivamente encuentran a un grupo de médicos, a una Foscal que lo único que quiere es abrir sus puertas para poder ofrecer esa medicina de clase mundial de la que muchos de nosotros hablamos, es realmente uno de los resultados más valiosos. Una de las principales propuestas que le podemos hacer a los empresarios desde Foscal, desde nuestra experiencia, es la coherencia entre la propuesta de valor y la realidad de lo que se le ofrece, ya sea ese cliente de un consumo masivo, de una industria manufacturera, de un servicio de salud, de un servicio X. Pero realmente si nosotros nos comprometemos a salir al mundo y cumplir con lo que estamos ofreciendo, creo que entre todos vamos a darle una credibilidad impresionante a lo que Santander está ofreciendo.